My funny valentine, sweet valentine, you make me smile. El kit completo. Bueno, hablamos ahora con Prado, que es la dueña del local, una de las dueñas del local Pachamama. Cuéntanos un poco cómo surgió esta historia de colaborar con esta feria. ¿Tenéis alguna pretensión? ¿Se va a seguir mucho más adelante? Cuéntanos algo. Bueno, pues esto vino Clara, que es la que me cariza, y me dijo que si podía hacerla en el local y tal. No tengo ningún problema, como siempre, mi local está abierto a todo el mundo. Y bueno, le dije que sí, y parece que está teniendo algo de aceptación, y bueno, la verdad es que parece un pequeño foco, ¿no? Va como muy ad hoc. ¿Es la segunda, tercera feria que organizáis aquí? Yo es la primera feria que organizo. Clara ha organizado antes en otro sitio la feria, creo que esta es tercera feria, o cuarta, no lo sé bien, y bueno, me he pedido local y lo accedí. Seguir siendo un local abierto a actividades alternativas, por lo que veo. Sí, como siempre, para eso nació y espero que por mucho tiempo en esta ciudad. Pues nada, Prado, muchas gracias. A ti, María. Bien, hablamos ahora con la organizadora de la Feria Artesanal. Dinos tu nombre y cuéntanos de esta idea, cómo ha surgido y todo esto. Yo me llamo Clara Ramos. Y bueno, pues a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la artesanía, del arte en sí, y me picaba la curiosidad de algo de esto. El año pasado empezamos a organizar distintos tipos de ferias, entre ellas de artesanía, y esta es la tercera que se organiza. El concepto es artesano siempre de la provincia, no se cierran las puertas a gente de fuera, pero por proximidad y por la tierra, pues siempre requieres un poquito de aquí. Un número no muy amplio para que la gente tampoco se mare mucho, y todo que sea trabajado a mano, todo de calidad, y todos puestos distintos. Si una persona trae pastelería creativa, pues no viene de más, si otro que trae abalorios de piedras, pues solamente lo traen ellos. Que la gente vea mucho variedad, que no vea siempre lo mismo en los puestos, y que vea calidad. Todo siempre trabajado a mano. Todo artesanal, nada industrial. No, nada industrial y nada que se ha comprado en polígonos y que se traen. Así ya tenemos todas tiendas. Sí, sí. Y la razón de que sea en un sitio cerrado, en este caso la tetería Pachamama, y no en la calle, por ejemplo. Sí, pues lo primero porque, a ver, las que estamos en lo puesto pasamos mucho frío. Cierto, cierto. Por ahí. Y la gente de la calle pasa mucho frío. Ajá. Entonces, en invierno, por lo general, no se hacen este tipo de cosas precisamente por el tiempo que hace. Y es un poco ayudar tanto a los artesanos como a la gente que quiera verlo a gusto, pues en un sitio cerrado, calentito, con tu música, con tu café. La barra también está abierta para que la gente quiera tomarse algo, y a ver, el ambiente es mucho más cálido y más cómodo para todo el mundo. ¿Cuánta gente participáis en esta feria exactamente? Normalmente suele ser gente pues entre 10 y 12 personas, en este son los 11. Siempre pasa por desgracia, ha habido un par de personas que iban a participar, que por problemas de salud no ha podido ser, pero que
gente que se queda fuera, porque claro, por espacio y por ser un grupo más o menos homogéneo, pues siempre suelen ser como unos 10 o 12 personas y gente que se queda fuera, pero siempre hacemos pruebas, o sea, para que pueda entrar. Por espacio me acaba de decir que hay gente que se queda fuera. Esto, digamos, pertenece a esta asociación, por llamarlo de alguna manera, mucha más gente. Esto lo hemos hecho como parte privada hasta ahora. Ya. Y ahora estamos en proceso de hacer eso en una asociación para poder hacerlo. Aunque sea la asociación y participemos los que estamos dentro de ella, también va a poder participar gente de fuera. Ajá. Por lo mismo, porque haya variedad, porque claro, siempre vamos las mismas, pero la gente se aburre. Entonces, que siempre haya movimiento y se puede poder entrar de gente que aunque no esté allá. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, tenemos aquí a una de las inquilinas de esta feria de artesanía de Pachamama. ¿Tu nombre? Me llamo Nerea. Nerea. Y mi tienda... Cuéntanos qué es lo que tienes. Sí, yo pues mi comercio se llama Cake Shop y me dedico sobre todo a la repostería creativa. He traído un poquito de variedad de lo que yo tengo en mi tienda. Sobre todo cupcakes y dulces pues un poco diferentes a lo que es la repostería tradicional española, rollo de zanahoria, pues rollitos de manzana, canela, cupcakes, pastas de jengibre, un poquito repostería que viene de otros países, que es a lo que yo me dedico. ¿Esto de cupcake es una cosa nueva? Pues sí, ahora se ha puesto un poco de moda, de hecho hay varios programas en televisión y es un dulce que viene de América, que a nuestros ojos nos recuerda a lo que es una magdalena, pero realmente es como una pequeña tartita pequeña, tiene una base de bizcocho y arriba una cremita, y la verdad es que admite mucha variedad de sabores y de formas y diseños, así que muy llamativo. ¿Y una cosa tan novedosa tiene mucho éxito aquí en Ciudad Real? Hombre, la verdad es que Ciudad Real es un poco, pues las cosas nuevas no llaman mucha atención, pero bueno, poco a poco lo estamos introduciendo y yo creo que la gente pues poco a poco lo va aceptando bien. ¿Qué productos integran estos pasteles? ¿Productos naturales? Pues sí, por lo general uso para el tema de tartas así, de calabaza y todo, son cosas biológicas por lo general, que vienen directamente de la huerta y que son productos naturales, luego también son ecológicos. Intento trabajar sobre todo pues eso, que las cosas sean de buena calidad, que salir un poco de lo que es la industria esta de la gente que produce grandes cantidades con máquinas y con productos que realmente luego pues no son muy naturales, así que ya que todo es trabajado a mano y eso pues... O sea, todo artesanal, nada que ver con la típica comida basura. No, esto va todo decorado uno por uno, entonces sí. Lleva mucho trabajo y mucha dedicación. ¿Los precios caros o de acuerdo con...? Dentro de lo que es artesanía yo intento no subir mucho los precios porque estamos en una época mala y entonces claro, pues si no te esfuerzas un poco en reducir los precios, pues tampoco la gente se puede permitir gastarse mucho dinero, así que bueno. Artesanía dulce, ¿la pueden tomar los diabéticos? Hay veces, por lo general todo lleva azúcar, pero claro, si alguien me avisa yo puedo por encargo hacer cosas para diabéticos, para alérgicos a los frutos secos, al gluten. Trabajamos pues un poquito por encargo para los temas de alérgicos e intolerantes. Pues nada, mucho éxito y muy dulce. Bien, hablamos con Mari Carmen, una de las personas que está aquí en la Feria de Artesanía. Cuéntanos lo que tienes. Pues tengo jabones naturales, como los que hacían las abuelas, para aprovechar el aceite usado, solo que esto es con aceite limpio, lógicamente. Y eso es lo que tengo, con aceites, todos ellos vegetales, todas las esencias son naturales y los colorantes igual. O sea, todo totalmente natural. ¿Perteneces a la asociación de esta que ha montado la feria esta de artesanía? Sí, sí, sí. Ya monté con Clara, montamos con Clara, hemos montado algunas y sí, estamos... Ajá. A ver si nos tendremos que ir apoyando unos a otros, poco a poco. De todas maneras, como está la elaboración artesanal del jabón, ¿tiene alguna diferencia con la que hacía en casa antiguamente las abuelas? Lógicamente sí, tendrá alguna diferencia. Sí, vamos a ver, la principal diferencia es que las abuelas lo hacían con aceite usado para reciclarlo. Ajá. Porque no había, pero ahora es que es con aceite limpio, o sea, con aceite de oliva, pero limpio. Sin impureza y sin nada. Sí. Tiene muchas variedades, hay aromas. Sí, 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 muchísimas variedades, mira, de caléndula, de aloe vera, de ajillas, de avena, de chocolate, de yogur, lavanda, romero, de muchísimas. Da pena de comérselo, ¿no? Pues casi, algunos sí. ¿Y de precios cómo andamos? Precio fenomenal, 3,50 vale cada pastilla. Ajá. Y si se llevan 3 son 10 euros. Imagínate, con 3,50 haces un regalo exclusivo, porque es exclusivo, sí, sí. Una cosa natural, una cosa que se puede utilizar y
no es una tontería de estas que compras y que la tienes que tirar. O sea, que es lo más. Pues nada, mucha limpieza y mucha suerte. Barato, sobre todo. Sobre todo barato. Porque estamos, 3.50, un regalito que da súper bien y no te supone un agravio. Muchas gracias, bonita. Hasta luego.